Hola Felipe, hola, buenas noches. Buenas noches a todos, Felipe. Hola, 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 hola. a todos. Hola, hola. Alejandro. Alejandro. Hola, hola buenas hola. noches. Noches. Hola, hola a todos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Carita. Hola hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas buenas noches. noches. a todas. <laughs> y a todos. ¿Ya te reconocieron Alejandro? Sí ya. <laughs> Gracias, qué bueno, gracias. Sí. sí. Alejandro, te voy a hacer, te voy a hacer administrador. Solo ya. Te estoy explicando. Ya, perfecto. Bueno, tenemos otro invitado, pero anda perdido. Quién sabe dónde en la actual... Ahorita, ahorita se conecta. Ahorita llega, ahorita llega. Ya, está bien. Bueno, no te encuentro, Alejandro. Ah, ya te vi. Listo, ya eres, ya eres coanfitrión, anfitrión Alejandro, por cualquier cosa que pueda pasar. Estaba con el micrófono apagado. Ya, ok. Gracias, gracias, mi hermano. Bueno, qué alegría juntarnos por acá en este, en este día particular. Sí, realmente gracias por, por estar aquí para compartir juntos eh, este, este, este tiempo acerca, hablar acerca de, de, de Víctor Frankel, que, que hoy día cumple años. ¿no? Y, y eso nos, nos motiva a reunirnos, nos surgió la idea con, con Felipe y Juan Pablo para poder conversar un poco acerca de, de, su, de su natalicio y, y en especial de su vigencia, de su vigencia. Sí, pues así es, vamos a, vamos a celebrar el natalicio de el número... 119 de Víctor Frankie y, y bueno queríamos queríamos este trabajarlo un poquito desde estos lugares que nos encontraron y que también tomamos por asalto en las al inicio de la pandemia eh, estos estos espacios que antes no estaban dados ni tomados sino para ciertas cuestiones y ahora eh, podemos encontrarnos por acá afortunadamente eh, una de las cosas que estos espacios nos han, nos han dado es, es la posibilidad de, de juntarnos y de celebrar y de aprender y de compartir y de dialogar y de muchas, muchas cosas. Entonces, siéntanse bienvenidas, bienvenidos a, a este espacio que va a tratar precisamente nada más ni nada menos que de, que de eh, homenajear, y celebrar el nacimiento de Franklin, ¿no? Ya llegó por acá, por acá también Juan Pablo, ya, ya despertó. Eh, buenas noches, doctor Juan Pablo. Estáis apagado. Muy buenas noches, licenciado. <laughs> Aquí sí. Hola, hola terminando las terminando con una cita y ya aquí ya ya logré sí. llegar Ok, cita es sesión? igual paciente Ok. Ok. pues bueno como, como, como ya vieron vamos a estar eh, dialogando y trabajando un poquito trabajando va bueno, celebrando no la vida de Frankie Aquí con, con Alejandro, ¿no? director del Centro Psicoterapéutico Logos en Perú, y con Juan Pablo, director general de SAPS en Colombia y ahora en México, y conmigo, ¿no? que creé un espacio que se llama Existence. Entonces, eh, bueno, desde aquí vamos a dialogar un poco y eh, quizá, quizá manera de... Este, ah, perdón, me, me hace una corrección aquí el doctor Juan Pablo. Es, es presidente de SAPS, no es terrible, director. Le bajé, terrible, le bajé. Terrible ese nivel. Presidente. <laughs> presidente. Hay que aclararlo. Hay que aclarar por claro, favor. Claro, es importante. Claro, claro. No nos... bueno, para que no se nos vaya tanto a las alturas, Juan Pablo, recordemos que cualquier profesión e incluso el nombramiento de presidente se escriben con minúsculas, ¿vale? Entonces, pa, pa, sí, sí es presidente, pero igual con minúsculas. ¿vale? Y bueno, por, por acá, por acá vamos a andar un poco dialogando, ya nos, nos conocen cómo, cómo somos, cómo nos nos llevamos un poco, ¿no? Cómo nos tomamos muy en serio. Claro, exactamente, pri, principalmente eso. ¿no? Y bueno, por acá hay eh, dos personas. 46 personas. Sí, 46 personas. Gracias. Ya, ya las encontré. Eh, no, es que iba a decir que, bueno, eh, una, una de las cuestiones que, que nos junta acá, además de la vida de Franklin, es también su obra y la posibilidad de, de aportar o de intentar aportar algo a un renglón más, ¿no? Un verso más al, al poema del análisis existencial y la logoterapia, ¿no? y aquí hay dos personas al menos más además de Alejandro y de Juan Pablo y de mí que han que han hecho estas aportaciones y que bueno igual podemos invitarles a que, a que suban al estrado y que abran los micrófonos para compartir a la hora que quieran eh, Clarita Martínez de, 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 de Colombia que tiene ahí algunos algunos libros pero bueno seguramente la, la ubican más así específicamente del sentido. Buenas noches, aquí estoy, buenas noches. Clarita, ¿dónde estás? Hola, aquí estoy, aquí estoy. ¿Por qué, ¿por qué te ves tan sepia, filtro Clarita? Filtro sepia. ¿Sacó sí. filtro de foto? No, antigua. yo soy sepia. Ah, no ya saber. te dije. <laughs> no, no sé, el Filtro el de el foto antigua. El, el, el lugar donde estoy es no, vintage. Es que... Sí, vintage, yo creo. Foto. Se llama, <laughs> sí, se llama Filtro Imperio Astrohúngaro de 1905 cuando <laughs> nació Frank. Sí. Perdón, es, es, es el, filtro del 26 es el, es, de marzo. Sí, Exacto. Es, 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 el, es el filtro, el filtro faros de sentido, mejor, me gustaba, me gustaba. Qué bonito, claro. Bueno, buenas noches por la invitación, muchas gracias Felipe. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Juan Pablo. Y pues a cada uno de ustedes que estamos acá reunidos. por... Yo pensaba hoy en, en cómo uno puede trascender tanto que puede reunir a un grupo de personas en torno a un propósito, en torno a un sentimiento, en torno a una tarea. Eh, y eso me emociona de estar aquí compartido con ustedes. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Y y no escucharlos, yo vengo acá a escucharlos, a compartir ese, esa torta de cumpleaños, de poder soplar entre todos esas 119 velitas, eh, porque creo que Víctor Frank, con, más allá de la teoría, nos ha brindado humanidad, corazón, amistad, por eso estamos acá reunidos por la amistad, también más allá de, 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 de la logoterapia en la luz existencial, y y pues Víctor Fran inevitablemente así como tú no lo compartiste en México Felipe es un faro de sentido que nos ilumina nos sigue iluminando y nos orienta en nuestro propósito meta corazón entonces muchas gracias y bueno yo los escucho los escucho bienvenida Clarita y los comparte gracias a ustedes vale. la sorpresa es que vamos a intentar hacer una una invocación como Víctor Frankl hizo en los campos de concentración en una sesión espiritista y a quien vamos a escuchar es a Víctor Frankl. Entonces tenemos que poner toda, toda nuestra energía para que para poder escucharlo a él. Y si de repente se tarda, pues ya hablamos nosotros. Bienvenida, bienvenida a Clarita. Y bueno, también quería, quería presentarles también, nombrar aquí a mi querida Emily, que ha escrito un par de libros, uno de ellos eh, muy bien escrito, excepto el segundo el acaba de salir. Claro, escucha esto, Juan Pablo. Recién salidito. E escucha esto, el primer libro de Emily es, es muy bonito, excepto el prólogo, <laughs> es, que escribió Juan Pablo. <laughs> Qué malo. <laughs> es terrible, es terrible. Y, y, bueno, Emily, ahorita la van a escuchar. El título de sus libros tiene mucho que ver con ella, con su cadencia, ¿no? Pausa y sentido, la soledad elegida. Bienvenida, Emily. Ay, muchísimas gracias. No, pues yo acá, alumna eterna de ustedes, que los amo profundamente y son los que me han inspirado eh, todo el tiempo. Y bueno, pues sí, yo feliz de, de estar acá escuchándolos nuevamente, que hacía rato que no los oía. Sí, desafortunadamente Franklin nace nada más nada más extraño. Eh, pero bueno, ya encontraremos más momentos para, para reunirnos. Y bueno, eh, creo que así como, como Emily, como Clarita, como Alejandro, como Juan Pablo, como yo, también cada, cada una y cada uno de ustedes eh, en el día a día hace su propio aporte, ¿no? Fundamental fundamental, ¿no? y bueno ese aporte eh, tanto en casa en, con sus familias, eh, con sus alumnos, alumnas, con sus pacientes o pacientas, este eh, parte un poquito de una columna vertebral que hoy que hoy nos nos convoca, ¿no? Que es el pensamiento, la 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 obra y hoy la vida de, de Víctor Franklin. Entonces ese, ese es el contexto en el que vamos a dialogar hoy, aprovechando eh, quizá una, una pregunta que ya se hace hace ratito, Alejandro, ¿no? que es dialogar acerca de cuál es la vigencia del pensamiento de Víctor Frankl a, bueno, a 119 años del nacimiento de Franklin, sabiendo que la logoterapia no tiene tantos años todavía. ¿no? Eh, vamos a. Vamos a intentar hacer ese diálogo y después vamos a, vamos a tener algún espacio para dialogar entre todas y todos. Y también eh, te, queríamos compartirles una, una preguntita al, casi al final para que, para que entre todos eh, hablemos un poquito sobre nuestro sentir de, de Franklin. Entonces, ¿qué les parece si partimos de ahí? ¿Cuál, cuál, sería, ¿Cuál será hoy en el 2024 la vigencia del pensamiento de Víctor Frank? Alejandro. ¿quieres, bueno. ¿quieres sí, no hay problema. Bueno, gracias, gracias por, 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 por la oportunidad, como siempre, de compartir juntos eh, y en esta, en esta fecha tan especial. Creo que el, 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 uno de los grandes aportes, me gustaría señalar, pensaba en, en, en dos cosas. Y una, una tiene que ver con que hay algo en la logoterapia que, que hace que siempre sea vigente. Y es que... Es como si no estuviera atada a cierta época, a cierto tiempo, la, 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 la vivencia como, como algo constante, perenne, y que, y que no solamente se presenta, como decía el mismo Frankl, ¿no? que cada época tenía su propia psicoterapia. La logoterapia es más que una psicoterapia, no es... es es para mí principalmente una invitación a una actitud de vida, ¿no? Es como una filosofía de vida. Alguien puede no ser logoterapeuta y vivir este, existencialmente hablando en esos términos, ¿no? Como, la, como, la, como nos propone, como nos invita Frankel con su mirada. Creo que esto de llevarlo a la vida que mencionabas también al comienzo es ese aporte atemporal, ¿no? que no está sujeto a una época en sí, sino que se aplica, por así decir, a todas, ¿no? Hoy más que nunca, por ejemplo, tiene una gran vigencia por en el sentido de poder llevarlo a la vida, en los vínculos, en el trabajo, este llevarlo a la vida cotidiana. Eso es algo que para mí Aporta y es, hace que, es, que sea vigente constantemente, tiene una vigencia, no pasa de moda en ese sentido. Y por otra parte, hay una vigencia también, creo yo, importante y que tiene que ver con un aspecto, con algo que Frankel llamaba el monantropismo <coughs> o algo así como una sola humanidad. Ocurre que y este, me venía a la mente el, el, un discurso de, de Frankel en Austria en 1988 a propósito del anexamiento de Austria por la Alemania Nazi. Esto figura en un libro que me pasaste hace poco, Felipe. No me estoy acordando el título ahorita del libro, pero la conferencia, el discurso está en internet. Y ahí Frankl menciona algunas cosas importantes respecto a esta idea de... De, de, de una sola humanidad, donde nos invita a tendernos las manos, que las personas de buena voluntad puedan tenderse las manos y conformar una sola humanidad, eh, justo, justamente validando las diferencias. Actualmente, lamentablemente, vemos una gran deshumanización el sueño de Frankl y eso es lo que hace vigente el pensamiento de Frankl que realmente estamos bastante lejos del sueño de realizar el sueño frankleano del monantropismo justa y, y, y está bien vigente el pensamiento de Frankl ahora más que nunca precisamente cuando él menciona los peligros que hay respecto, por ejemplo, aspectos sociales y políticos. Cuando Frankl nos dice, "Tenemos que cuidarnos de que aquellas personas que él llamaba indecentes ocupen cargos, ¿no? Ocupen gobiernos." Porque si hay indecentes en esos altos cargos y él lo menciona con estas palabras en cualquier país puede haber un holocausto. Actualmente lo estamos viendo, lamentablemente. ¿Qué le hace falta a la humanidad en ese sentido? En la vigencia de Frankel es en ese sentido un llamado constante a no silenciarnos, ¿no? A hablar de esto, estoy seguro de que Frankel. Hace poco escuchaba a José Romero Gandós, un querido amigo también de España, que está en España. Y también mencionaba esto un poco, ¿no? Ver a Frankel emocionado en ese discurso pidiendo tendernos las manos, pero también pidiéndonos no quedarnos callados frente a la indecencia que puede haber en el mundo siempre cuidándonos que vigente Frankel siempre cuidándonos de no culpar colectivamente no sino de validar siempre la responsabilidad personal del que elige ser quien elige ser estamos muy lejos de eso creo yo y lo estamos viendo incluso lo siento, siento algo peor que antes no porque antes había como que más 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 gritos y más protesta contra cosas así. Ahora hay miradas mundiales que no dicen nada. Bueno, algunos sí. Yo creo que Frankel, bueno, quién soy yo para decirlo, ¿no? Pero en broma, decías hace un rato como de convocarlo. ¿Quién sabe? Romero, Romero Gandós José decía: Yo conocí a Frankel y vi en sus ojos bondad. Creo que desde esa bondad condenaría todo holocausto, toda violencia. Para Franklin la violencia era la más grande expresión de la voluntad de poder. Y la agresión forma parte de la triada neurótica. No nos olvidemos del odio, decía Franklin, tan intencional como el amor. No reduzcamos la violencia a solo algo biológico, instintivo pero sepamos a quién señalar en ese sentido mundial porque por, si, si por si por el Medio Oriente si en este momento por ejemplo en, por Palestina sangra el mundo por ahí está sangrando el mundo es como un todo no si sangra por ahí sangra tan terriblemente en el otro extremo del mundo no puede haber alguien que esté tranquilo no puede haber alguien que esté tranquilo por ese lado lo encuentro vigente es lo que me surge ahorita esas dos cosas estilo de vida filosofía de vida siempre vigente y, y esta coyuntura actual de, de de dolor y de y, de, y que toda y que se, y que es en toda violencia es esto no todo acto violento no hay, no, Frank el mismo decía, no hay, no hay, no hay medio, no, que, no hay fin que justifique eh, el medio en sí, ¿no? Hay medios que profanan los más sagrados fines. Eso un poco, por ahora. Bien, bien. Y, y nos, nos vas recordando con esto último, Ale, cómo, cómo la logoterapia... Eh, a final de cuentas, bueno, la logoterapia y el análisis existencial surgen como un grito, ¿no? un grito ante la violencia, la indiferencia, ¿no? sea causada con golpes, con guerras o con pobreza, ¿no? incluso con, 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 con relaciones distantes o vacías. ¿no? Y eso surge pues hace casi 100 años, ¿no? Hace casi 100 años. Eh, Juan Pablo. ¿Tú cómo ves esta, esta vigencia? ¿Tienes tu, tu micrófono apagado? Estoy muy respetuoso de manteniendo el micrófono apagado y se me olvida. Soy respetuoso, no te preocupes. Lo que pasa es que estaba aquí investigando algo rápidamente para que quería poderlo hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Varias cosas yo creo que son claves para tener en cuenta con relación a esa pregunta de la vigencia del pensamiento de Víctor Frankel a los 119 años de su nacimiento en, en el año 2024. Yo creo que hay muchas cosas, hay claves para revisar son, que son importantes. Eh, lo primero es que yo creo que Víctor Frankel nos propone. Una teoría, una teoría que llamamos análisis existencial y logoterapia. Y arranco llamándole de una manera diferente, como normalmente la llamo, porque siempre la llamo logoterapia y análisis existencial, porque quiero plantear que es una teoría, es un cuerpo teórico sencillamente maravilloso, delicioso de leer que tiene diferentes aplicaciones. Y yo creo que ahí viene la genialidad. No sé si lo haya planteado así o sea algo que haya pasado después con nosotros, que lo hayamos, hayamos encontrado todos esos elementos. Porque es una teoría que nos ha permitido, nos ha permitido hacer psicoterapia de orientación logoterapéutica, o como Víctor Frank la llamaba en algunos de sus libros, exactamente así la nombraba en El hombre doliente, como una psicoterapia centrada en el sentido. También como una forma de acompañamiento, no propiamente para temas clínicos, psicológicos, psicopatológicos, sino para problemas existenciales. También como una forma de educación pero también como una forma de actitudinal que tiene que ver con la cura médica de almas creo que Víctor Frankel logró darle grandes logró crear una teoría robusta que permite trabajar en diferentes campos y yo creo que eso es algo muy vigente es algo muy muy vigente y creo que tiene que ver con varios elementos. Lo primero, logró encontrar, tal vez uno de los últimos, no, no, quiero que amplié la palabra últimos. Encontró de una manera clave ese reduccionismo, que era propio de la época. Porque recordemos que antes de Freud, pues hablábamos del ser humano meramente biológico desde Freud hablamos le agregamos lo psicológico y Frankl después le agrega lo espiritual pero recordemos que ese ser bio espiritual está habitando un mundo y ese planteamiento existencialista un poco tomado de esta idea de, de Jaspers del del zeitgeist del espíritu de la época yo creo que es maravilloso. A veces a Frankel, en algunos espacios, se le ha acusado ¿no? de que no haya creado una terapia para solucionar un problema de, su, de una época en particular y que por eso no ha logrado tener esa cantidad de, de investigaciones y de logros. Pero yo creo que el gran éxito es que creó una teoría que puede moverse en cada época, a diferencia de otras teorías. Freud en su momento logró explicar y solucionar problemas en su momento, que se intentó ir para todos lados, como dice tu queridísimo llamado Rudolf Allers, cuando en su libro... De, de Sigmund Freud empieza a explicar de cómo Freud se fue para todos lados, y ahí es donde, pues, parece que se le chispoteó ¿no? <laughs> un poco la, 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 el tema. Creo que, creo que eso es una de las cosas que me gusta de la teoría de Frankel: que no busca ni explicar, ni busca involucrarse, pero sí logra darnos una forma de acercarnos al mundo actitudinalmente. A lo que está sucediendo en cada momento, porque lo encontró en los jóvenes que ayudaba en los años 24. Me acuerdas bien, Felipe? Si estamos hablando, 28, 28, gracias. En el año me equivoqué por cuatro añitos, no estuve tan mal esta vez. Por cuatro uh -huh. añitos, ah, ya me acuerdo porque tenía esa fecha aquí. Logró encontrar a los problemas de la época. Pero que no han dejado de ser vigentes. Uno, ¿es que la sociedad, nos, la sociedad no ha cambiado, nos ha transformado? Yo creo que sí. Sino que esta mirada nos ayuda a poder observar los contemporáneos también. Y no es porque la gente no haya cambiado y mejorado. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo en la logoterapia y análisis existencial de Víctor Frankl. Y como dije en el Congreso, creo que una de las cosas que más me llamó la atención es el tema del sentido. Y el este tema del sentido es algo que es vigente a toda generación. No es algo exclusivo de una época. Es algo humano. Por eso, no me acuerdo en qué libro, creo que es en el libro La Voluntad de Sentido, Felipe, me corregirás, cuando Frankl dice que el nombre, el, que el hombre en busca de sentido no es solamente el título de un libro muy vendido, sino que es precisamente como la naturaleza del ser humano, algo así de ese estilo, decía Frankl. Yo creo que eso es clave, porque nos invita a reflexionar sobre algo que es importante en la vida. Somos mucho más que mecanismos. Somos mucho más que es... Que esos condicionamientos operantes o esos eh, instintos o esos, eh, in, ¿cómo es que se llama?, represiones, mucho más que un sistema. Somos mucho más que eso. Siempre el ser humano será mucho más de lo que es. Y yo creo que para él tuvo esa, esa visión maravillosa y creo que es el gran aporte y la vigencia en esta época. Y quiero agregar una cosa más para cerrar. Es que hoy conversábamos con Alejandro y Felipe sobre algunos temas sobre el aniversario de Frankel. Y creo que uno de los días claves, uno de los días claves en la vida de, de, de Víctor Frankel y del análisis existencial de Víctor Frankel, tengo el año, pero no la fecha, esa tarea se le queda a Felipe, que él es el que se encarga de esas, de esas investigaciones. El año 2000. Del año 1924, es decir, hace 100 años. Hace 100 años exactamente, Víctor Frankel tuvo una entrevista con Paul Federer, secretario de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Y ese día después de salir de esa reunión, Frankel, sentado en un parque cerca al brazo del Danubio, reflexionó sobre lo que había pasado en esa entrevista. Y fue clave para darle origen a todo esto que hoy nos reúne. Por lo tanto, son 119 años, pero también 100 años de un año clave en que cambió por lo menos a las 50 personas que estamos reunidas acá y muchas más. Buen dato. Afortunado dato. Afortunado dato. Bueno, eh, yo diría que la vigencia del pensamiento de, de Franklin tiene que ver con, con algo que, que tanto Alejandro como, como Juan Pablo ya mencionaron: que es que, y esto puede sonar un poco extraño, pero. Eh, La, el ser humano sigue vigente de la época de Víctor Franklin para acá. El ser humano sigue preguntándose, problematizando, ¿no? tratando de saber quién es, tratando de saber cómo vivir, tratando de saber cómo relacionarse. Es decir, nuestra humanidad sigue cuestionada, ¿no? Y de hecho, eso es la vida, ¿no? Así lo, así lo refiere también Víctor Franklin. Y, y bueno, eh, ahorita que, que escuchaba eh, el dato que, que nos compartías, Juan Pablo, recordaba algo. Hoy, hoy estamos celebrando uno de los nacimientos de Víctor Franklin, ¿no? el del 26 de marzo de 1905. Pero él mismo refiere que también tuvo otro nacimiento: Felipe, Felipe. Si sí. la gente no se entera, Coletti, que estás dedicado a estudiar otras vidas. <laughs> otras vidas. Bueno, solo lo mencionaré rápido. Víctor Frankl decía, o no sé si me lo inventé o se lo escuché a algún maestro, que también hubo otro momento de, 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 de nacer o de renacer, que fue el 27 de abril de 1945, al ser liberado del campo de concentración de Turkheim. Por eso decía, hoy celebramos uno de los nacimientos, ahora en abril nos volvemos a ver y celebramos el otro desde otro lugar distinto, ¿no? Y nos preguntaremos cosas diferentes. Pero bueno, en cuanto a este, hay algo que la manera en que hoy estabas hablando, Alejandro, no sé, te reconocí un ritmo diferente a otras veces y me gusta, ¿sabes? Eh, eh, y entonces eh, me llevaste a pensar que una de las cosas que yo considero por las que Frankl sigue vigente es porque sigue vigente en mí en cuanto a persona, en cuanto a existente, ¿no? Y desde ahí sí, sigue vigente en cada una de las personas que nos encontramos acá. ¿Y qué, qué de mí? llama o despierta o despertó Frankl hace mucho tiempo y la, la primera cosa la, el primer concepto sin saber que era el concepto clave de la propuesta frankleana que, que que a mí me llamó la atención es el de responsabilidad ¿No? ser humano es ser responsable dice Frankl y entonces partiendo de ahí de, de ese tema de la responsabilidad eh, les comparto dos frases del propio Víctor Franklin que hoy siguen siendo vigentes en cuanto a que nos siguen llamando a la responsabilidad. ¿no? Una tiene que ver con lo que ya mencionaba Sale hace ratito, el tema de, de la guerra y los aniquilamientos de la gente y los pueblos. ¿no? También eh, compartí esta frase en el Congreso de hace casi un mes. Y dice, dice Frankl que la psicoterapia puede desempeñar la función de prevenir la repetición de todo lo que parezca un campo de concentración en el futuro. Y, y, y creo que en ese sentido, si seguimos creando campos de concentración, si seguimos asesinando gentes, si seguimos creando cámaras de gas, ¿no? reales o de otra forma, eh, sigue pendiente una responsabilidad. Aún los logoterapeutas y analistas existenciales tenemos eh, mucha responsabilidad eh, en ese trabajo. ¿no? Y eso refiere al tema del ser humano como tal. La otra frase que les quería compartir tiene que ver con el pensamiento franquiano Frank también dijo en alguna conferencia, eh, cuando lo invitaron y dijo, ¿qué, qué voy a decir? Si a, eh, cada año, a cada rato, doy conferencias y no puedo inventarme una logoterapia nueva cada vez, ¿no? ¿Qué les voy a decir ahora a ustedes? Y entonces lo que se le ocurrió decir a Víctor Frankl fue que... Eh, déjenme apagar por ahí el micrófono. Que eh, la logoterapia todavía no existe y es tarea de ustedes crearla ¿no? esa es la frase de víctor franklin y entonces otra vez eh, está el tema de la responsabilidad no qué me toca como responsabilidad frente a, al ser humano que sufre y qué me toca como responsabilidad frente a esta teoría frente a este pensamiento que ya hacía referencia no lindamente juan pablo ¿no? a, esta, a esta forma de abordar y de bordar la existencia que nos, que nos propone Franklin, eh, ahí todavía nos queda mucho trabajo por, por, por hacer, ¿no? Es decir, seguimos siendo responsables. La cosa es que cuando Franklin nos dice la logoterapia no existe y le, les toca a ustedes crearla, yo creo que allí tendríamos que preguntarnos las personas que estamos interesadas en esto. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a, este, frente a este regalo que un señor que nació hace 119 años legó para el mundo? ¿Cuál es la responsabilidad no de quienes escriban libros o organicen estos espacios, ¿no? sino quién es, cuál es la responsabilidad de cada persona que se puede comprometer con el ser humano a partir de esta mirada? Llamémosle como sea, ¿no? existencial, humanista, personalista, ¿no? pero es una mirada que intenta rescatar eh, esto que decía, ¿sale? No? Ese, es el reconocimiento de ese monantropismo, ¿no? de, esa, de esa sola humanidad que no conoce de géneros, de banderas, de cuestiones políticas, ¿no? sino que antes conoce otra cosa, que es la conciencia, la libertad, la responsabilidad ¿no? propia y la del otro. Y creo que ahí siempre va a estar vigente ese pensamiento francliano porque siempre queda algo por hacer. no Frankl, retomando a Jaspers, toma esta, esta expresión del existence o del existente y, y junto con él lo define de una manera muy linda, que es eh, el existente o la persona es, a, es aquel ser que siempre puede y debe llegar a ser. Es decir, que todavía no es, pero que puede llegar a ser. ¿no? Y entonces ahí está la vigencia, ahí está nuestro, nuestro trabajo y el aporte que podemos hacer para acompañar a, a esos otros, a esas otras, a poder llegar a ser lo que deben ser. O sea, de pronto, sumando un poquito a lo que dices. Podría ser una reflexión como que a los que la logoterapia de alguna forma nos convoca, ¿no? Quienes sentimos un llamado de la logoterapia, sería algo así como que esa responsabilidad que mencionas, algo como que está esperando Frankl de mí, ¿no? Algo así. Así que ¿qué está esperando la vida de mí, claro. ¿qué está esperando Frankl de mí, ¿no? Él planteó esto, como tú dices, la logoterapia está para no, no existe hay que tienen que crearla como dices no esa responsabilidad personal de cada uno de nosotros en cada en cada cosa de la vida no desde lo más íntimo y personal hasta el, hasta las cosas que tienen que ver con el mundo entero no qué espera la logoterapia de nosotros no de mí de cada uno no creo que esto parte de una cuestión de congruencia la cual no es pues nada fácil en la vida, ¿no? Pero pero ahí está. Ahí, por ejemplo, con, con relación a eso que están planteando, tema de la responsabilidad creo que de los regalos más interesantes es ese cuando cuando lo empezaste a mencionar, creo que también fue de las cosas que me llamaron muchísimo la atención. Y una vez es pues una vez ¿no? yo uso constantemente una frase que, que una vez Felipe me preguntó, ¿y tú dónde leíste eso? Y yo le dije, no tengo ni la menor idea, pero se lo oí a alguno de mis maestros. ¿Cuál fue? No tengo ni la menor idea. ¿No? Entonces, el que el, esta es una frase que no es mía, sino es de alguno de mis maestros que, que, que se la plagié, pero no sé a quién. Pero, probablemente aquí, algún ¿no? argentino por ahí. Sí, no, era argentino porque fueron los que nos enseñaron a nosotros en Colombia, llegaron fueron los argentinos, ¿no? Eh, no sé si haya sido Claudio García Pintos, Oscar Oro, o haya sido Jerónimo. Eh, Jerónimo, no? El tema del giro francliano. Así como el giro copernicano, el giro francliano, que tiene que ver con la responsabilidad precisamente, ¿no? Ese tema de la responsabilidad. Que Frankel hace un giro que es muy importante, y yo creo que ahí es clave que, como personas que trabajamos desde la teoría de Víctor Frankel, tengamos claridad con a qué se refiere Frankel con eso de la responsabilidad. Porque tenemos una fuerte tendencia, porque es la acepción principal, ¿cierto?, de la palabra responsabilidad, es asume las consecuencias de tus actos, la responsabilidad mira, te la estoy pensando es algo posterior, re, yo soy responsable posteriormente y Frankl no la plantea desde esa acepción, Frankl la plantea desde tengo la habilidad para dar respuesta, cierto y en esa habilidad para dar respuesta la responsabilidad no es a posteriori sino es parte de mi condición humana. O sea, la responsabilidad es una condición humana y no como normalmente se conoce como algo posterior. Y eso fue lo que a mí personalmente me impactó muchísimo. ¿Cuál es la respuesta que le estás dando a algo que está pasando? ¿Cuál es tu respuesta ante ello? Cada persona tiene respuestas diferentes, ¿cierto? Y ese es un elemento que ha sido muy, muy interesante precisamente en, en, en Víctor Frankel. Creo que eso es clave. ¿Cómo nos cambió esa sensación y ese giro frankliano del que hablaban estos maestros? O qué tanto quiero dar respuesta también. Porque es que el no querer darla también es la respuesta. También la... es otra respuesta. Pero no, no hay que olvidar algo. De hecho, quizá yo propondría una, una, un acercamiento más al tema de la responsabilidad que puede sonar un tanto raro. No Ajá. ya como la habilidad de dar respuesta, sino como la responsabilidad de dar respuesta. Sé que suena extraño <laughs> sí. definir algo con las propias palabras de lo que estás definiendo, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que. Como un cuadrado entiendo... cuadrado exacto un cuadrado en cuatro ángulos exacto no pero intento eh, no eh, ir más allá en el tema de la respuesta no es lo mismo que responsabilidad ¿no? creo que creo que Franklin un poquito eh, lo que propone es también el hecho de de reconocer que más allá de que yo tenga una habilidad como ser humano que puede captar lo que sucede en el mundo, entonces eso que yo capto se convierte para mí en una pregunta. Y esa pregunta entonces la acojo yo. ¿Por qué? Porque, porque hice conciencia de ello y toca poner como eh, una actitud. Entonces, eh, además de lo que yo ponga como actitud, es decir, como acción, Responsable. Eh, <coughs> lo que estoy haciendo ahí es aportar algo al mundo que va a transformar el mundo y que también me va a transformar a mí. Es decir, al ser responsable, se transforma el mundo y, y me transformo yo junto con él, ¿no? Totalmente. Y entonces la respuesta y la forma de dar respuesta sí importa. ¿Por qué? Porque Franklin nos, al, al retomar esta frase, que yo creo que la retoma de Scheller, que dice que no es, el ser humano no es aquel que le pregunta la vida, sino el que responde, entonces allí nos pone en una situación de reconocer qué estoy respondiendo y ante qué o ante quién estoy respondiendo. ¿no? Es decir, siempre hay un otro o un algo que no soy yo llámese como se llame. Y entonces, Franklin nos dice, cuando reconocemos que algo que no soy yo me está preguntando, ahí es donde nos abrimos a la posibilidad de autotrascender a partir de la responsabilidad. Entonces la responsabilidad pasa a ser de un peso existencial grandísimo, porque más allá de una habilidad, insisto, eh, es la posibilidad diría Frank, y esta es la definición de sentido que él da es la posibilidad de transformar el mundo de una u otra manera ¿no? sabiendo que al transformar el mundo me transformo a mí y entonces puedo llegar a ser y creo que creo que eso implica un tanto el giro copernicano y el giro este Claro, porque en esa respuesta transforma el mundo y me transforma a mí. Sí. ¿Y esa es la respuesta que dio Frankl, justo en su, propio, en su propio transitar, ¿no? Por ejemplo, la respuesta que da ante su situación, la situación, su situación, por ejemplo, en, el, en, el campo de, en los campos de concentración, su vida le pedía una respuesta, ¿no? Nadie más que él puede dar esa respuesta. Al dar la respuesta, al responderle a su, a su vida, a él por él mismo, y al realizar ahí ciertos valores, claro, transformó el mundo, transforma el mundo también, ¿no? Y se transforma él mismo. Ahí me ponen a pensar en dos situaciones particulares de la vida de Frankl. Una tiene que ver con la, el momento en que Tilly queda embarazada. Y la segunda, cuando están ingresando los dos a Auschwitz y Víctor le dice a ella: tienes que sobrevivir a toda costa. Son respuestas importantes. Importantes, importantes y difíciles, o sea, de pensarlas y de, de, en su momento, porque transforman a Frankel y transforman a. a la situación completamente, o sea, tra transforman el mundo, se transforma a sí mismo, ¿no? Y son, son, son cosas que cuando uno estudia la vida de Frankl... impactan muchísimo. Totalmente. Y a ahorita que lo refieres a, a, a dos momentos particulares, creo que la propuesta frankliana tiene que ver con el responder a la pregunta que nos va realizando la vida a cada momento es decir no es una respuesta de una vez y para siempre o sea no hay el gran sentido de vida que guíe mi camino de una vez y para siempre no sino que va habiendo sentidos de vida tantos como situaciones yo reconozca en conciencia y ante las cuales eh, sea Responsable. Porque mira que un tiempo antes de, del embarazo de, de Tilly, la pregunta fue la visa. Y en algún otro momento eran los pacientes con psicosis que llegaban al Rothschild en, en Viena, al hospital Rothschild. Claro un y entonces, hombre que dio respuestas nunca sí. nunca creyendo que era la correcta pues digo me dijo, creyendo que era perdón nunca o sea convencido de que era la correcta claro desde su absoluta conciencia él consideraba que esa era la correcta no pero Totalmente. dentro de toda su sabiduría también Franklin nos recordó que Nunca vamos a poder estar seguros al 100%. ¿no? Y eso es la parte más interesante de todo. Y en el hombre en busca de sentido, cuando le, le cuentan la, el momento de que poderse escapar y que él toma la decisión de no escapar y quedarse con sus, con sus pacientes, también lo mismo. No, no existe esa racionalidad que te permita tener las variables para poder tomar una decisión y nos invita a confiar en la intuición, confiar en esa voz de la conciencia. Él, él lo menciona de una manera muy linda, creo que es en la presencia ignorada de Dios, eh, ser siervo de tu conciencia. Ajá. La sabiduría del corazón. Esa era de Pascal pero él hablaba de otra frase en la presencia ignorada de Dios que en este momento no la tengo no la tengo claramente no pero seguramente va a aparecer por ahí eso que dices es importante no porque la, para Frankl en ese sentido la respuesta está de alguna forma eh, Orientada ¿no? por, el, por el sentir, ¿no? por, por, por el corazón, por lo afectivo. La conciencia tiene que ver con eso, ¿no? He ahí ese inconsciente espiritual, esa, eso alógico, ese, ahí captamos lo importante sin la reflexión, es intuitivo, como dices, ¿no? esa respuesta, pero esa respuesta es elección, Frankel, ahí en lo que mencionas eran elecciones, ¿no? Más allá de si es correcta o incorrecta, es me paro acá y esta es mi situación y la respondo. Es decir, le pongo la cara. No, o sea, no me no me quiero escapar, no no voy a huir ni luchar para no ser yo el que está acá en mi circunstancia ¿no? tratando de evitar hacerme cargo. Claro, no solo de la consecuencia, sino también de la elección misma, ¿no? De, 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 la, de frente a mis posibilidades de, 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 la logoterapia en ese sentido es es fuerte ¿no? porque la, no, no, no es, el, 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 vivir la vida con sentido es una cuestión de responsabilidad es un sentido que nadie va a realizar por cada uno encontré sé dueño era? de tu voluntad y siervo de tu conciencia ahí está Afortunadamente o sea, no, ¿sí? tengo no, 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 matrices, tengo matrices de ca casi todos los libros de Frankel, con todo lo que he, he leído y he re es resaltado, los he pasado a matrices, y, y tengo los cada libro está con una matriz. Porque, ¿no? Y después dice: Como señor de mi voluntad, soy creador. Como siervo de mi conciencia, soy criatura. En otras palabras, para explicar la condición humana de ser libre, basta la existencialidad. Para explicar la condición humana de ser responsable, debo empero remitirme a la trascendentalidad del tener conciencia. Las voy a compartir ahí en el chat. Por favor. A mí no me Doctor, cuadra mucho. No me cuadra mucho lo de siervo. ¿Cómo lo sienten? No sé. Con todo respeto, Eso con todo respeto. No es, no es una frase de Frankel, ¿no? Es una frase que, que Frankel... La refiere, sí, sí. Si la refiere, toma de alguna otra parte. Sí, entonces, sí. Estoy aquí no sé por qué me queda listo ya. Claro, con todo es y que página que... está ahí, si quieres mientras conversan, yo voy buscando en el libro en la página de, ¿De dónde exactamente, pero bueno genial, podemos. Genial. Incluso, Frankel es un aspecto interesante de su vida que tiene que ver con la cuestión de la religiosidad ¿no es cierto? Por ejemplo al, al, al menos hasta donde yo he comprendido eh, hay, un, hay un hay un interpretar la conciencia o considerarla también como la voz de Dios, dice ¿no? en la presencia ignorada de Dios la conciencia es esa es trascendentalidad, esa trascendente que es esa voz es la voz de la conciencia como la voz de Dios es válido para quien así lo considere no no sé, o sea, como cómo, eh, cómo, cómo lo sienten. Ahí tenemos ahí tenemos una problemática que acabas de abrir de par en par, Alejandro. Y es que depende de cuál sea la mirada y el abordaje que se haga del libro e incluso de la expresión la presencia ignorada de Dios es desde donde vamos a abarcar cuando, cuando hablamos de Dios desde dónde estamos hablando desde el Dios de la teología o desde un Dios que tenga que ver con una expresión filosófica ahí cambia absolutamente el sentido de la de, claro. de la cuestión si yo me refiero a ese Dios la conciencia es la voz de Dios que habla a través de mí Creo que, que Frank está hablando de esa trascendentalidad en donde no soy yo el fin, sino soy un otro ser en el mundo, en una situación, en mi comunidad, en la naturaleza, en medio de países en guerra o en medio incluso de, de un dios, ahora sí, de, de la teología. Es decir, hay un algo más allá de mí. A través de lo cual yo capto la realidad, o, o el cachito de realidad que puedo captar. Y a ah, esa realidad mira. es a la que respondo. Pero ese Dios no necesariamente es un, el Dios de la teología. Claro, Puede ser el Dios personal. Juan Pablo resume su libro. Este hecho, vemos la misma. <laughs> Excelente. Este hecho, ahí, con su doble aspecto, lo viene a describir del mejor modo posible la sencilla frase imperativa de María von Ebner es Eschenbach. ¿Qué tal ese alemán? Estaba difícil. Me acuerdo. de tu voluntad y siervo de tu conciencia. De esta frase, de esta exigencia ética, vamos nosotros a partir para explicar lo que entendemos por trascendencia de la conciencia. Y después viene una cantidad de cosas que no las vamos a leer porque eso va siendo parte de otro curso. Pero como dice Felipe, en ese sentido, esa trascendencia tiene que ver con, con el otro, ¿no? Con los otros, con lo que nos trasciende. Sí. No se agota nuestra existencia en nosotros mismos acabo claro. de encontrar algo que estaba años buscando en Frankel y lo acabo de encontrar por casualidad <laughs> a ver <laughs> hola, ya lo de a su doble aspecto dilo lo del doble aspecto de la conciencia a ver a ver no así arranca ese, ese párrafo este Allá. hecho, con su doble aspecto, lo viene a escribir del mejor modo posible la sencilla frase imperativa. Uh -huh. Error que llevaba años buscando y no lograba encontrar, porque no la había subrayado, entonces no estaba en la matriz. <laughs> sí. Sí. Subrayalo. Subrayalo sí. ya, Miguel. Date un tiempo, ahorita. Porque date para cuenta subrayar. de una cosa: ¿no? así como la respuesta es para cada situación en particular. Los resaltados de cada libro son diferentes dependiendo de cada lectura. Claro, eso es lo terrible de comprar un libro de viejo en algún lugar y que esté todo resaltado ya. ¡Ah! Exactamente. Fenomenológicamente es terrible. <laughs> Pero te ayuda a trabajar el epoge. Eso sí. Eso sí. <laughs> Claro. Ahorita, ahorita que leías la frase de esa mujer que no voy a nombrar porque no me aprendí el apellido. Sin nombrable. Eh, sí. Eh, hay algo que, que creo que es parte de las cuestiones principales de la propuesta franqueana que todavía tienen vigencia, que es el tema de la ética. ¿no? Ser responsable es. Autodeterminarme de una manera ética frente al mundo. Es decir, reconocer cuál es el valor que voy a traer al mundo. ¿No? Por eso la respuesta no es cualquier respuesta. La respuesta es un valor que yo traigo al mundo, que le doy vida y que con ello pongo en el mundo. Por eso, por eso, esta cuestión de la criatura y del creador que somos es harto interesante. Sigue siendo. Responsabilidad. Pero hace ratito me quedé sin decir algo, se me había olvidado, pero hay una carta inédita en el archivo de Víctor Franklin que le escribe a una persona en inglés y que habla de una diferencia. No me, no me crean mucho, no me acuerdo bien de las palabras en inglés, pero habla de la diferencia entre responsibility y responsabilidad, algo así. Entonces, eh, intentando traducir eso, y, y cotejándolo con otras obras de Frankie él nos dice que el ser humano no es, no tiene tanto responsabilidad como que es responsable. Es decir, esta cuestión de ser responsable es todavía mucho más, este, comprometedora que el solo hecho de la responsabilidad. Ahí, ahí que estás diciendo Felipe, mira que me hace me hace sonido me hace ruido un poco con lo ruido no sino me hace eco con lo que planteas un momento cuando yo tengo responsabilidad es a posteriori cuando yo soy responsabilidad es actitudinal. no sé yo no te yo no te entendí nada pues no bonito <laughs> claro porque Felipe decía decía que en el en en, en en lo de Frankel decía que Frankel decía que era muy diferente tener responsabilidad a es responsabilidad, ¿cierto? Eso me suena a lo cuando, de la libertad, ¿no? Por ejemplo, claro, de, de la libertad... Cuando, no yo tengo, cuando yo tengo responsabilidad, es a posteriori. Soy responsable de mis decisiones. Pero cuando soy responsabilidad, es que es algo de origen, es algo de la de la misma fuente energética, por decirlo así, de esa manera. Lo que pasa es que no, puede, no podemos dejar de ser responsables. La responsabilidad es, un, es algo que nos constituye, pero eh, exactamente. Sí podemos tratar de evitarla, no podemos tratar de no, de no dar respuesta, pero al final eso exactamente. es... Exactamente, y es el planteamiento de Felipe, es ser responsable, es muy diferente a tener responsabilidad. Que yo creo que ahí Franklin en esa carta hace una aclaración muy interesante. Una cosa es tenerla, porque la puedo dejar a un lado. Lo que tengo me lo puedo quitar. Si yo tengo responsabilidad, me la puedo quitar. Pero si yo soy responsabilidad, no, me la puedo quitar. Como, mm. como con la libertad. O, pero esa carta hay que verla bien, ¿eh? porque me ha dejado medio, medio luego, luego. luego la verán. Hay que analizarla ahí con calma. Posteriores. A posteriori. Sí, sí, sí. A priori está compleja. A, a posteriori sí. cuando se publique el libro. Exacto, <laughs> claro, claro. No, no, sé, no sé si notaron, compañeras, compañeros, pero hace ratito Juan Pablo creo que se quedó a punto de decir una de sus palabras favoritas y no lo dijo. Ese, esa impresión me dio Juan Pablo. Cuando ¡Wow! hablabas de la, de la fuente primordial o no sé qué, creo que querías referirte a... A la fuerza una característica ontológica del ser. Ajá. <laughs> Por favor, dila porque en ese momento eh, sentí que en ese momento se me fueron las palabras y de pronto puede ser que, que, que ya tú las hayas anticipado, pero yo a mí sí me fueron. ¿Cuál, ¿Cuál fue? Dímela para ver si de pronto esa, es eh, inducido. Lo, lo ontológico, tal cual. Ontológico, sí, la palabra es sí, ontológica. Sí. Sí, Creo claro, que... totalmente, tienes toda la razón. Ahí era no, donde que me quedé no la, sin palabras. No la anticipé, como, como ya te he oído en otras ocasiones, la anoté para, para ¿Sí? tenerla presente en mi matriz de, de las clases que tomo contigo. Me parece muy bien. <risa> <risa> Ontológicamente, o sea, es, ¿la responsabilidad es ontológica o la responsabilidad es algo tenido? Sí. Sí. Como si fuera un objeto que se tiene, que tiene forma. O sea, porque cuando yo tengo algo, tiene forma, es una sustancia, es un sustantivo. Mientras que cuando soy responsabilidad, es ontológico, por lo tanto, no tiene sustancia, no tiene forma. Va siendo a través de mí, con mis actos. Exactamente. Y ahí nos remitimos a este libro, pero que no es de Frankel, sino de Heidegger. Y de la identidad. ¿Qué dice? Identidad y diferencia, donde explica el error de Parménides <laughs> al criticar a Heráclito. Okay. Bueno, si, qui si quieren tener acceso al renacimiento de Frankl del 27 de abril, tienen que traer ese libro leído y subrayado, porque Juan Pablo nos va a preguntar. ¿De cuál? Del de Heidegger. Ah, sí, no, pero eso es muy lindo porque es una página en alemán y una página en, en español. No ah, para aprender, aprender un poquito. No es tan largo. <laughs> Porque el próximo año celebramos los 70. O sea, el próximo año, el próximo año, este trío va a celebrar los 120 años de natalicio de Víctor Frankel y los 75 años de la liberación. Sí, y algo más todavía. Los 100 años de un texto que para mí es fundacional de la logoterapia del análisis existencial, que es psicoterapia y cosmovisión. No, 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 es un artículo chiquito de 1925 que viene en los escritos de juventud. Ah, sí. Y entonces vamos a estar de plácemes, como se dice, eh, en, un, en, en el próximo año y ojalá podamos encontrarnos en diferentes espacios para celebrar. Porque por ahí dicen que van a hacer algo en Múnich para celebrar los 75 años, para que vayan preparando. Ok. <laughs> bueno, ¿qué les parece que.? Vamos, vamos viendo un poco a propósito de la pregunta que habíamos preparado para las personas libro, que nos iban a acompañar. En mi libro no está ese artículo. Claro que está. No, aquí sí. solamente llega hasta el año 42. Por eso, Felipe, es, de, es de 1925. Pásale el pásale completo, pues. Ah, del 25, pues. El es 25. El Listo, sí, sí. gracias, gracias, gracias. Está, yo y las matemáticas no son muy fuerte. <laughs> bueno, eh, que, queríamos, queríamos también compartir con todas ustedes eh, una, una, una pregunta para para escucharles, para compartir, para dialogar entre, entre todas las personas que estamos acá. Y, y queríamos como preguntar, ¿qué es lo que estás tú celebrando del, del cumpleaños de Víctor Franklin? ¿Cómo ha tocado en ti que te ha interesado estar en un en un aniversario del natalicio de Franklin, ¿cómo ha sido en tu vida? No sé. ¿Les ¿Cómo les viene ¿Sí, les parece que lo vayamos compartiendo poco a poco? La, la idea es que lo hagamos como somos muchas personas, que lo hagamos de manera concreta este para, para dar la posibilidad de 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 que la mayor parte de la gente participe, ¿les parece? ¿Qué celebro yo de la vida de Franklin? Por ahí puede ser también de esa manera. O como pretexto de lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué de Franklin está vigente en mí? Que sigo acercándome a él, leyéndolo, eh, estudiándolo. Practicándolo, me cae bien. No. <laughs> me, 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 me gusta Víctor Frankel, cómo como se expresa. Cualquier cosa es importante. Le doy like a sus publicaciones. ¿Quién ¿Quién comienza? Vamos levantando la Miriam, mano. Miriam. No, hagamos. Sí, sí. Hola, buenas noches a todos. Eh, yo celebro y además de celebrar, agradezco, porque como lo comentaron al principio, esa oportunidad de que siga vigente y de que haya llegado a mi vida, no, no hace muchos años, la verdad es que... Sí había leído el libro de el, el en busca del sentido, pero no con esa entrega o con esa eh, que me sintiera yo como invadida del conocimiento y de las ideas de todo eso. Eh, cuando no es adolescente creo, no 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 le da importancia a las cosas que realmente importan. Y después en, empecé a estudiar tanatología hace como nueve años. Y ahí en, lo reencontré. Entonces, a mí me ha servido mucho para entender la muerte, para entender la actitud ante lo que te pasa en la vida, porque siempre pasan cosas. Eh, la vida no es estática, la vida siempre se está moviendo. Eh, a veces estás como, como en equilibrio, ¿no? O sea, como que dices, ah, todo está bien, no pasa nada, no pasa nada, y de repente estás, o sea te da el volteón y dices, ¿de dónde me agarro? Y a mí me ha servido mucho voltear y, y, y ver mis libros y, y agarrar un libro de Víctor Frank, un libro de ustedes que también tiene poco que los conozco. El primer libro que compré de ustedes fue de, de Juan Pablo y eso porque vi que una de mis maestras de, en la casa de Víctor Frank, que fue mi primer diplomado en, en logoterapia, eh, lo, lo puso en una foto y dije lo tengo que comprar y es esa 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 hora esa no sé si decir necesidad o pero es con gusto no porque a veces no no entiendo no ahora estoy leyendo un libro de Alejandro sobre parejas también otro de Felipe y a veces me tengo que regresar al principio y volver a releer pero eso la verdad es que a mí me ha servido muchísimo eh, siento que cada día entiendo más fácilmente y, y, y eso celebro eso celebro, celebro haberlo conocido celebro que me haya eh, reunido con personas con las que comparto también ideas eh, con las que con, conocí personas en el congreso entonces eso la verdad es que yo celebro y agradezco bien muchas gracias gracias, Miriam. gracias. Gracias. Eh, eh, María Emilia y, y, y luego Georgina. Y mira, todo eso que nos dice Nidia, por ejemplo, toda esa experiencia tan enriquecedora, gracias a que nació Frank Eloy. Genial. Adelante, adelante. Gracias, buenas noches. Yo, yo como lo celebro. Bueno, lo celebro porque justo hoy en especial tuve... Cuando me levanté me di cuenta que, que de, repente, de repente se me olvida ¿no? esto, esto que he estudiado, la logoterapia, como si me tuviera que reinventar cada día. Y ahí es donde siento esto, esto de, de la logoterapia que necesita ser actual día a día. Porque al día siguiente que me levanto, a veces no sé si soy esa persona que fui ayer. O que me hubiera gustado que fuera. Y entonces me levanto con la intencionalidad de, de ser mejor persona. Cada momento de lo que fui ayer. A veces no lo logro, pero, pero por lo menos siento que es, es una forma de actualizarme día a día. Gracias. Gracias, María Emilia. Gracias, María Emilia. Gracias. Eh, eh, Georgina. Luego Yamel. Hola, buenas noches. Pues bueno, yo en este día tan especial yo celebro y reafirmo el amor. El amor en mis actos, en mi vida. Ese amor en libertad y no de una manera reduccionista, ¿no? Porque la logoterapia me ha ha dado me ha traído mucha dignidad en mi vida valorando todos los actos por los cuales he atravesado, y, y no de manera reduccionista, ¿no? No, no tal vez este desde porque era tu máscara o porque tuviste el trauma, ¿no? O sea, desde el corazón es, es una filosofía, una teoría y un legado tan amoroso que nos que nos dejó Víctor Franklin, ¿no? Y, y es lo que yo celebro y reafirmo, el amor. Y, y sobre todo también... Eh, ha sido pues mi brújula no para para estar consciente de mi sentido de vida de mi día a día cómo lo vivo cómo son mis vínculos con los demás y qué puedo aportar a través de de todo esto no de esto tan maravilloso como como es el amor y justo en la masterclass el profesor García Pintos era lo que él decía no que estos campos de concentración donde estuvo Frank, pues fueron los campos del amor, fueron los campos del amor, porque, pues sí, ahí es, fue el verse en, en todas estas circunstancias y ver cómo, cómo él iba a responder, con qué actitud y en las situaciones, pues más, más eh, dolorosas, ¿no? Entonces yo celebro hoy y reafirmo el amor. Gracias. Gracias, Georgina. Gracias, Georgina. Chévere. Yamel eh, eh, y, y, y Diana. Gracias. Yo, para ser súper breve, celebro la libertad interior que nos propone Frank, accesible a todo ser humano y en cualquier época. Gracias. Gracias, Yamel. Gracias, Yamel. Diana, Buenas noches noche para irte. todos, sí, gracias Felipe. Bueno, eh, yo me imagino que en, una persona cuando está celebrando una fiesta es el protagonista de esa fiesta. Y haber llegado a la logoterapia, primero a través del libro, El hombre en busca de sentido, y después es, estar en la logoterapia como estudiante y, y vivir desde la logoterapia, me ha colocado en, en ser la protagonista y no nada más de la fiesta. O protagonista de mi propia vida, ¿sabes? Y eso es un gran regalo, solo eso. Gracias. Muchas gracias, Diana. Gran regalo el que te das. Sí, un regalo personal increíble. Gracias. Gracias. Bueno. Y Ilse y Adriana después. Gracias, Felipe. Todos. Buenas tardes. Buenas noches, más pues yo celebro la vida porque yo llegué a la logoterapia o la logoterapia llegó a mí tras unas tragedias. La principal la enfermedad de mi hijo y hoy está sano y trascenderlo rodeada de amigas, porque también al poco tiempo se murió mi mejor amiga y la vida o conocer a Frank a través de Frank, me trajo un grupo precioso de amigas y luego más grupos porque siguen creciendo. Y al poco tiempo se muere mi mejor amigo y hoy también me trajo otro mejor amigo. Entonces, eh, no deja de haber regalos de Frank con que se lo agradezco. Y el 3 de junio, el día del Congreso que hubo el año pasado con ustedes de logoterapia, ustedes no saben, pero... Fueron el medio de, de Franklin, o sea, si sí fue espiritista o espiritualista, porque a los tres días se murió mi papá. Entonces, yo no llegué tan mal, o sea, llegué protegida con un bálsamo para el alma y pude ver amor en el hecho de muerte de él, me pude despedir de él, precioso, le pude contar un chiste, hacerlo reír, y él iba rumbo al a la muerte y alcanzó a mirarme, a atacarse la risa y a hacerme con su mano. Y hasta le cambió el color de ojos. ¿no? Eso tengo que preguntarle a mi amiga tanatóloga que está por aquí, a lo mejor Yuri, ¿por qué cambiaron los, el color de ojos de mi papá? Era un color precioso como de bebé recién nacido antes de morir. Entonces, pues es un, una confianza, una recuperación de, de mi fe que, que siempre he tenido por estas... Experiencias que he tenido cercanas a la muerte desde chiquitita. Entonces, aquí estoy con ustedes y gracias porque ahora es un grupo más grande. Espero conocerlos a todos después. Eh, quiero agregar Eso. una cosa a lo que dijo Ilse. Gracias. Sí. Porque, lo que tú dijiste, los ojos de, de tu papá. Sí. Es algo que me quedó a mí grabado en lo más profundo de mí, de la muerte del mío. Porque esa mañana. Ah nosotros yo me despedí de él por la mañana nos fuimos a una reunión familiar cuando regresamos ya estaba dormido y era la madrugada pero jamás se me olvidará que los el color de los ojos de mi papá eran un color completamente diferente al de siempre no ¿De y, verdad y yo dije wow si yo hubiera sabido, me puse a investigar y <laughs> sí que efectivamente hay un cambio en los en el color de los ojos de las personas cuando están ya cercanos a, a morir, ¿no? Sobre todo cuando es por algún tema de, de enfermedad, no, no por una sí. muerte, digamos, espontánea, ¿no? Sino en un proceso ya de que están agonizando, es una señal. No sé la razón física, no la conozco, pero eso fue lo que logré investigar y dije, wow, haber sabido eso, hubiera, me hubiera despedido esa mañana de una manera distinta, ¿no? Ajá. Y solo mi hermana y yo pudimos ver ese tono. y Es como el tono que tuvieron mis hijos al nacer. Es como un azul marino. Y, y bueno, yo veo las fotos mías. Muy transparentes. Es, y es, es como un azul mar. Es, sí, muy es precioso. Ajá. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, mar Ilse. Gracias, Juan Pablo. Mar maravilloso eso, ¿no? Perdón, ¿no? La experiencia que comentan ustedes dos. Porque... Por ejemplo, hay la posibilidad de verlo como un fenómeno este, desde su dimensión biológica, pero también toda la parte vivencial que, de, de la experiencia, ¿no? donde, donde tiene un sentido especial para ti. ¿no? Me parece, me parece. Gracias por compartirlo, este, por mostrarte en eso con nosotros acá. Gracias. Gracias, Alejandro. Sí, como un bebé, digamos, yo así lo resignifiqué, como un renacer. Gracias, es el sentido que le encuentra. Adriana y Clarita después. Está apagado. Ahí Ay, está. Bueno, sí, buenas noches, qué gusto de estar con ustedes, como les dije el otro día, los tres mosqueteros, <laughs> porque así lo siento, siempre juntos, unidos y este y ah me... tú nos pusiste los tres mosqueteros yo les puse los tres ah mosqueteros. Decía, ya decía yo okay tú, yo, y yo <laughs> y a poco no son a poco no son <laughs> ¿Eh? pues yo, bueno ahorita que hablaban esto de los ojos desde, desde la tanatología y el acompañamiento espiritual y sobre todo la logoterapia les podría decir que yo creo que esa claridad de los ojos es poder ver el encuentro de lo que soñamos, ¿sí? Yo creo que el poder desprenderte del sufrimiento y poderte ir en paz, pues da esa claridad que dan, como decía anteriormente, los bebés, esa claridad de, de paz, de, de encuentro, de encuentro con lo que queramos. Para mí sería Dios, pero ese encuentro maravilloso que nos proporciona eso, ¿sí? ¿Qué está vigente en mí? Pues yo diría que esa humanidad compasiva hacia el hombre doliente, ese or que hoy vive los holocaustos, ¿sí? Yo creo que hoy que vivimos tantas guerras, tantas desilusiones, cuando en terapia vimos a ese hombre doliente que llega con la esperanza de poder tocar ese sufrimiento amorosamente, es con lo que yo me quedo de Víctor Frank. En los campos de concentración... Tocó amorosamente a cada alma, a cada ser humano, para darle un recurso de esperanza a pesar de las circunstancias. Y hoy tendríamos que empatizar más que nunca con ese dolor, siendo compasivos. Hay algo que leí por ahí que me encanta: si no sabes curar una herida, no la toques. Y yo creo que Víctor Frank nos enseñó a tocar amorosamente esas heridas con compasión para dar un poquito de esperanza a aquel ser sufriente, a aquel ser doliente que llega a los consultorios para acudir a salir mejor. Gracias. Gracias. gracias muchas gracias. Eh, Clarita y luego Mari en Tevin. Luego Galaxy. Uh -huh. Buenas noches. Eh, al escucharlos y al hacer la reflexión que pues, venía haciendo durante varios años, mmm, yo creo que lo principal que yo celebro y que dignifico siempre en cada aniversario de Franklin es la coherencia. Cuando yo leo la teoría, veo la vida, eh, es como si Víctor Fran encarnara valores que yo deseo. Entonces celebro que haya aparecido como una puerta, Víctor Fran, como una puerta eh, existencial, o sea, él encarna los valores que que quizás buscaba, deseaba en ese momento que lo encontré y que he venido reafirmando y me sigue enseñando cosas, me permitió descubrir en mí uh -huh. facetas que no tenía, me permitió descubrir en mí aspectos de la vida personal que, que desconocía, me permitió perder miedos, me permitió tener amigos como tú, por ejemplo, Alejandro, Juan Pablo, o sea... Eh, como que me abrió muchas puertas y muchas ventanas y sobre todo reafirmar mi sentido de vida, pero sobre todo, sobre todo, 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 la coherencia, al menos la tendencia a la coherencia. No somos perfectos, pero siempre ese faro que él encarna como esos valores, o sea, él encarna esos valores eh, y lo veo como un papá también es como un como un papá ahí <laughs> como que incluso te habla mira tal cosa cuando pasa tal otra entonces como que esa tendencia la coherencia me fortalece y es lo que celebro hoy celebro por los acompañar hoy estar aquí todos juntos este este martes y, y agradecerles los abrazo y eso es lo que tendría que decir muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias clarita gracias, clarita eh, bueno pues antes que nada que celebro de Víctor frankel pues celebro y agradezco muchísimo el que este trío mágico nos convoque a esto no a reflexionar y a pensar acerca de lo que, lo que Víctor frankel nos ha traído a la vida eh, cuando empezó esta plática yo decía Ay qué curioso 119 años y entre, no sé si en, para todos, pero entre la comunidad judía se dice hasta 120 años, ¿no? Entonces yo me preguntaba, pues está entrando a los 120 años. Y entonces coincide con estos 120 años de su, de su nas, primer nacimiento, con mis 50 años, ¿no? Este, y pues ahí queda la pregunta, ¿no? La respuesta no lo sé. Víctor Frankel ha traído grandes regalos a mi vida desde que me atreví a leer el libro En Busca de Sentido. Este, cuando no lo había hecho y sentía una culpa terrible no hacerlo, pero cuando lo leí dije: ¡híjole, de qué me estaba yo perdiendo! Y la respuesta es: me estaba perdiendo de mí misma. Porque mucho de lo que dice Víctor Frankel me ayudó a superar momentos súper complicados en mi vida, ¿no? Entonces, este, hubo una frase ahorita en la plática que decían ustedes de que esta teoría no queda en nosotros, sino que hay que regalarla al mundo, responder ante las preguntas de la vida. Y yo escuchaba y decía, bueno, de Víctor Frankel, después me acerca a ustedes, ¿no? Y me resuena todo lo que aquí mis compañeros de esta sesión. Este, me resuenan muchas cosas, a dónde quiero llegar yo. O sea, en ustedes veo como este salto y entonces me siento yo responsable de seguir con esto, ofreciéndolo al mundo, ¿no? Y coincido con la última compañera que habló, que dijo que, y bueno, y con otras, pero es Víctor Franklin me regala la... Congruencia entre aquello que sentía, hacía y actuaba, pero en mi entorno parecía que no coincidía con los valores y con la forma de vivir. Entonces fue como encontrar mmm, respuesta y resonancia, y, y tanto que tengo que agradecer. Que bueno, este, esto apenas comienza. Entonces, muchas gracias a los tres. Gracias, gracias, Mari. Gracias. Los claro, 120 años que decías son los años que, que se le dan a, a Moisés en la Biblia. Y es el límite de los, de los seres humanos. Sí, y yo pensaba, decía, bueno, hasta 120 quiere decir que culmina una etapa de Víctor Frankel y que sigue después, ¿no? Interesante reflexión. Uh -huh. Gracias. ¿Quién sigue? Galaxy A34 5G. ¿Esto ya es un tema como de. El, de el espacio. Artificial. No, no, no. Tiene no, rostro, está un, se rostro. Es un satélite. Se está llama satélite. Marta Elizabeth, pero está en el planeta. No, el ha principito. puesto el nombre del planeta. No, ha puesto, no, <laughs> ha puesto el nombre de la galaxia. Ahí yeah. no, 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 no. Es un asteroide que está cerca del Principito. Exacto, exacto. Ah, sí, sí, me acaban sí, de confirmar. Sí, sí. Hola. Hola, hola, un gusto saludarlos. Y a propósito de esto que, que no tenía identidad, yo celebro con Víctor Frank que en esa cotidianidad se me revela el llamado de la vida, eh, el llamado a la esperanza, el llamado a ser convocados por otros, además a, a, descubrir, a descubrirme desde quién soy, pero también compartir desde lo que soy con los demás. Eh, creo que ese es la, el gran significado que, que le doy ya a esto y que se haga vida justamente eh, todo lo que escriben, sus decires, se haga vida eh, en cada uno de nosotros. y esto lo celebro, pero también me siento acompañada en la distancia que tenemos físicamente, me siento acompañada por ustedes, por cada uno de ustedes, por lo que dice, por lo que convoca, por el llamado que hace desde su propia vida. Y me parece que vamos creando redes que desde cada uno, desde el lugar donde están, yo me siento acompañada. Y así lo celebro. Gracias. Gracias, Marta, Marta Elizabeth, por, por la poesía que es tu vida. Muchas gracias. Bueno, tenemos cinco últimas intervenciones, porque si no, nos iremos hasta la medianoche y ya no es el cumpleaños de Franklin después. Claro, ganó. De... No, no. Entonces. Entonces y, bueno. Y se, y se, y se enfría el, 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 la pon, el ponqué, la torta, lo que vamos sí. a comer. Sí. sí. Todo Alejandro, Alejandro lo preparó desde muy temprano. Espero que les haya llegado a sus domicilios. Una tajadita. <laughs> si una tajadita que la mandamos sí. por Rappi una rebanada bueno, cinco últimas, Emily y luego Jessica ok eh, a mí eh, Víctor Frankl y la locoterapia me dejaron ya como un estilo de vida eh, totalmente nuevo eh, conexión con la vida conciencia, intención y acción son como mis palabras de todos los días y una elección constante por lo valioso. Entonces, eh, pues es un estilo de vida totalmente nuevo y eso es lo que hoy le celebro, le agradezco y a través de ustedes pues se hace eh, presente todo el tiempo. Gracias, Emilio. ¿Puedes, ¿Puedes repetir tus tres palabras? con eh, <laughs> Conciencia, intención y acción. Ok. Y nos puedes regalar rápidamente en la cámara la portada de tu libro nuevo. Ah, ahora se las regalo porque la, no lo tengo acá en este momento. No lo tienes, no lo tenías listo. Pero se llama mientras... La Soledad Elegida. Ya... ¿Ah? La listo Soledad mientras... elegida ya lo tengo acá. La Soledad elegida, wow. Está súper este. chévere. Se vio desenfocado, lástima. Se, ¿Se vio desenfocado? Ay, no. Sí. Es lo que pasa con el filtro este. Sí, no. Bueno. Ahí Pero está. Ahí lo, ahí lo... Persona, a ver. Sí. Felicidades, Emily. Muchas gracias a ustedes. Vamos con Jessica, ¿verdad? Jessica y luego Leo. Eh, buenas hoy, tardes, bien. bueno, buenas noches a todos. Eh, yo bueno. conocí a, a Víctor Frank a través de su libro El hombre busca de sentido y me dio la posibilidad de ver diferente mi sufrimiento y el del, el del otro y eh, a través de esto poderme hacer consciente de mi responsabilidad y por eso hoy me puedo dar la oportunidad de poder eh, ser una herramienta para ayudar al hombre en busca de sentido desde una visión de cero juicio y un acompañamiento empático y amoroso que no conocía. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, gracias Jessica. Te salió como para haberlo grabado, pero... Ah, no, sí quedó grabado. Perfecto. Leo y luego Sandra. Leonor, adelante, por favor. Hola. A todos, gracias por esta oportunidad, por escucharlos, por aprender cada día de ustedes. ¿Qué es lo que me llevaría yo de Víctor Frank? En la parte del hombre doliente. Creo que es lo que me ha más, me ha estructurado y quizás porque al llegar a mis 60, de repente sentí que la vida me cambió todo y que ya no tenía ninguna oportunidad que hacer y que ya toda la vida era esperar como la muerte, ¿no? Y entonces, a partir de que leer todas estas situaciones que él nos manifiesta en sus escritos. Pues me reconfortó y dije: ¿Por qué? Tengo posibilidades de construir, tengo todavía mucho camino que seguir y no puedo bajar la guardia. Agradezco ese aprendizaje porque me ha hecho cada vez más fuerte conciencia de que hay, todas las posibilidades están hasta el último momento de la vida. Gracias por todo. Gracias, Leo. Estás llegando a la, a la edad del arte, diría nuestro querido Claudio. <coughs> Sandra ay bueno pues yo hoy celebro primero que nada poder pertenecer a una comunidad tan nutrida por ejemplo hoy por fin veo el rostro en vivo de Mari Entevi que la tengo de amiga en Facebook y no, no, no la veía en movimiento este, a muchas compañeras a muchos compañeros a mis maestros y Hoy, algo que me ha movido y me ha conmovido muchísimo son dos frases, especialmente de Alejandro, que dice: Una sola humanidad. Sí, una sola humanidad. Eso es lo que a mí siempre me ha jalado, y creo que por eso eh, mucho de mi camino ha sido el análisis existencial y la logoterapia. Porque así es como me puedo comunicar con mis hijos porque sé que ellos me enseñan que una sola humanidad es que todos cabemos en un solo lugar o sea no, no podemos diferenciarnos y cuando hablaba felipe de la eh, responsabilidad de la respuesta o cómo era felipe eh, <laughs> creo que el compromiso que existe en esta responsabilidad de la respuesta, es precisamente otra frase que dijo Alejandro, que es, espérenme, porque me emociona muchísimo, un llamado constante a no silenciarnos. Cuando no nos silenciamos, realmente nos comprometemos y podemos buscar la libertad nuestra y la de todos nuestros compañeros. Este, como en las escondidillas, ¿no? Entonces uh -huh. estoy muy emocionada, me encanta por poder por fin en martes participar con ustedes, con Silvia Gallegos, Gallegos y con Marta Elizabeth, que siempre quiero estar con ustedes y nunca puedo en martes, pero hoy este, se me hizo. Y bueno, quiero agradecerles y mandarles un beso a Juan Pablo, a Alejandro, a Felipe y a todos. Muchísimas uh -huh. gracias gracias Sandra linda. muchas gracias qué linda que, que te hiciste el tiempo Lula estamos en tiempo nada como la emoción venga una Hola. última linda eh, bueno yo eh, me dijeron te va a cambiar la vida estudia logoterapia te va a cambiar la vida me resistí me resistí como año y medio y cuando la empecé a estudiar efectivamente me la cambió entonces, hoy celebro y agradezco enormemente el, el, el estar, este, el haber eh, encontrado la manera de resignificar mi vida, este, nuevos conceptos, la, la filosofía de, de la responsabilidad con Víctor Frank, la libertad, y resignificó todo, en todos los sentidos, como mujer, como madre, en mi carrera profesional. Entonces, lo que celebro es la oportunidad de estar de no soltar a Víctor Frank y, y bueno estar en este foro este y, y poder <laughs> estar mano a mano con la logoterapia en muchos sentidos agradezco mucho el estar aquí gracias Felipe Bien. y de no soltar y de no soltar a Felipe sí también <laughs> gracias Lula muchas gracias Lula muchas gracias eh... Bueno, quizá, quizá nos toca Alejandro, Juan Pablo, decir un poquito eh, qué es lo que celebramos hoy, pero me, me, me dan chance antes de, de, de compartir algo. Eh, a, a, eh, es, eh, dentro de poco tiempo, quizá un mes, un poco más, vamos a organizar algunas jornadas y en esas jornadas vamos a trabajar algunos temas, vamos a estar ocho logoterapeutas, hombres y mujeres, hablando de diferentes temas en torno al sentido o desde el sentido. ¿no? Ah, y vamos a, a trabajar quizá un par de horas por autor que va a proponer y va a dialogar con las personas que estén. ¿no? Va a estar Alejandro, Juan Pablo, que ya dijeron que sí, Clarita, eh, algunos otros amigos de Guatemala, de Argentina. Y bueno, esperamos contar con, con su presencia. Vamos a tener una sesión semanal de dos horas y ya vamos a ir mostrándoles el, 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 el temario y el horario para que, para que ustedes puedan... El programa. A ver, el programa. Gracias, Alejandro, el programa. Vale. ¿Y dónde se va a instalar el trompo? <laughs> no habrá tacos, Ay. pero habrá sentido esta vez, invirtiendo el meme. No traje tacos, pero traje sentido. Bueno, yo, yo querría eh, celebrar a Frankie hoy eh, porque estamos acá. Gracias a que Frankie nació hace 119 años, hoy podemos encontrarnos aquí eh, compartiendo y, y porque ahorita pudimos estar al menos 50 personas, pero. Eh, Hemos encontrado, creo que ha sido la experiencia general, muchas amigas y amigos a lo largo del camino. Y bueno, en parte se lo debemos a Franklin. Eso celebro. Yo celebro que, gracias a, a Víctor Frankel, cuando conocí a Víctor Frankel, logré darme cuenta de que no estaba loco que yo pensaba que estaba loco porque la sociedad me decía que yo estaba en lo in, que yo estaba en lo incorrecto pero no no me lo creí y eso me hizo dar un salto de fe cambiando a doctora kirchner pero gracias a eso poder encontrar propósito y sentido en víctor frankl y eso me ha permitido llegar a muchos de los lugares que siempre he querido estar y conocer mucha gente, no que quería conocer, sino que quise conocer porque llegaron a mi vida. Porque creo que si uno de los, gra uno de los grandes regalos que me ha dado esto, precisamente, es el permitirnos encontrarnos, abrazarnos, y aunque no nos veamos frecuentemente, sentirnos que estamos ahí para el otro. Oye, pero... Pero si a mí me, me, me encanta que estés loco, hermano. Un poquito. Pero no, pero de una manera distinta a la que yo creía. Claro. claro, claro. Sí. La verdad es que sí estás loco, pero la como dice el, como le dice este, el sombrerero loco a, a, Li, a Alicia, ¿no? Pero te voy a decir algo, la, la gente loca es la gente más genial. Felizmente estás loco, hermano. Bueno, agradezco a estos dos locos que son mis, mis grandes amigos, mis queridos hermanos, por este espacio y, y a ustedes por participar. Creo que para mí, como lo, en algún momento lo, 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 lo posteaba. Uno de los valores más elevados que, que, que puede brindarme como una gracia la logoterapia, de alguna manera, es la amistad de, 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 grandes, de grandes amigos de, y, y de ir conociendo nuevas personas también maravillosas dentro de este mundo, en congresos, en este espacio. ¿no? Creo que los vínculos eh, que en, en lo personal recibo, como Frankel dice, como una gracia y. Y, y la respuesta que doy es, bueno, tratar de ser, en ese sentido, buen amigo, buen terapeuta, buen papá, buen esposo, como alguien dijo por ahí, al menos lo mejor que puedo hacer. Creo que esa, esa, esa cuestión es importante. Gracias por la amistad, por, por estar aquí y, se, y como dice Felipe, ya no, dentro de poco nos veremos en esos espacios, esperamos compartirlos con ustedes también. Feliz cumpleaños, querido Víctor. Salve <laughs> Víctor Frankel, por siempre vive el amor, viva la persona. Gracias, gracias, gracias Víctor. Feliz, feliz, feliz feliz Felipe va a cantar las mañanitas. Eh, ¿Quieres saca la guitarra? Lo 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 había preparado, pero hoy mi voz no está como para hablar mucho y menos para cantar. Entonces, <laughs> imagínense las mañanitas. Que ustedes prefieran. Sí. Quisiera, quisiera pedirles algo en particular antes de irnos. Dos cosas muy sencillas. Aglae escribiste algo muy bonito y yo no lo puedo leer porque mi voz está re fea ahorita. Lo puedes leer nada más para, para, para saber lo que celebras. Claro. Rapidito, porque sé que estamos ya en tiempo. Dice: hoy celebro con el gran maestro Suma siempre entregado una de mis palabras y acciones favoritas me celebro los regalos que la logoterapia me ha obsequiado vínculos preciosos desde mis maestros con amigos, con quienes resueno comparto y dialogo quienes hoy abrazo fuertemente desde tierras regias hoy le traigo un regalo y es mi entrega desde mi ser libre responsable, y sobre todo amoroso gracias infinitas a ustedes tres por este gracias gracias, a ti. gracias. gracias por cuidar a mi luz Muy... <laughs> <laughs> abrazo Juanpa gente los que hayan escrito eh, ya estamos cerrando nos autoricen de pronto para poder compartir eh, qué les inspiró Frankel y que lo podamos compartir después, Felipe, ¿te parece? En la Sí, prensa. me parece bien. Vale. Parece bien. Muchas vale. gracias. Gracias, gracias que a cada que Descansen. Gracias a todas. Que gracias por acá... a todos. Gracias. Sí, gracias gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Mucho, gracias. Todos. gracias. 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 la foto. Nos vemos por ahí. Sácalando. la foto. ¡Oye, la foto, foto. Felipe, la foto. ¿La foto? ¿La foto? ¿La foto? <laughs> a con ver, espérense, espérense. Vamos. Pero, Pero vayan, que vuelvan los vayan. que se fueron. Es <laughs> el problema. Sí. Ya, Yo tomé hace No entraban, en la, foto, no entraban ah, en la foto. Ah, bueno, Felipe tomó fotos. Perfecto. Sí, sí, sí. <laughs> Yo no. A ver. Una, dos. Listo. Listo. Descansen. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Un, un abrazo a todos. Chao. chao. Gracias.